Y aquí estamos observando cómo se mira Watch Dogs en una PC con una tarjeta de video de 1 giga con chip de ATI Radeon. Esta es la ATI Radeon HD7750. Y pues bueno, los requerimientos recomendados para este juego son 2 gigas en video. Y como pueden observar, con 1 giga en video jala bastante bien. Se le instaló el parche no oficial hecho por un fan que le aumenta lo que es las texturas y el desenfoque que se vea a lo lejos, ¿no? de lo que es el paisaje. Una de las cosas que me gusta es que, por ejemplo, no lo tengo a los gráficos más altos o en ultra como muchos gamers ya conocen. Pero el juego se ve bien, corre bien, está en gráficos altos, no está en ultra como ya había mencionado. Y pues bueno, no es necesario tener la super máquina para poderlo correr. Aquí se puede observar muy bien cómo va corriendo el automóvil a toda velocidad o a gran velocidad, como dirán los españoles, tío, está corriendo a gran velocidad, majo. Y pues vamos a ver cómo se ve ahorita el wall track o la caminata. Bueno, más bien sería... Vamos a ver ahorita que me baje yo del auto. Casi atropello a este cristiano. Bueno, estoy aquí haciendo pruebas de adelante atrás. Y ahora se bajó del otro lado porque, pues bueno, no tenía espacio como para bajarse de ese lado según el juego. Aquí podemos ver los edificios, cómo se nota. Pues un detalle bastante aceptable. Vamos a hackear la cámara. Podemos hackear todas las cámaras encontradas, habidas y por haber en el juego. Podemos observar a toda la gente que va caminando. Le podemos hackear los teléfonos. Ahorita van a ver. Vamos a hackear su teléfono aquí. Nos acabamos de quedar con su dinero. $920. Ya podemos ver más edificios. Un arbolito. Pues qué más. Miren. Los camiones. Los letreros. Y bueno, estaba en el menú de este juego. Tienes, antes de empezarlo a jugar, uno le puede aumentar lo que son las texturas de tres diferentes formas, ¿no? Medio, alto y pues lo más alto. Pero el juego, en cuanto tú seleccionas la opción de más alto, te dice que necesitas una tarjeta de 3 GB de video. Lo cual pues se me hace una exageración. Ya lo he puesto en esa opción y sí se me alenta un poco, pero no cambia gran cosa, ¿eh? La verdad sí está bastante aceptable con estas texturas que son las más bajas y con el parche que sacó un fan, el cual pues hace que todavía se vean un poquito mejor. Aquí, como podemos ver, el personaje puede hacer parkour, se sube por las paredes. Allá va el tren aéreo. Estamos en Chicago, esta es la ciudad de Chicago, está muy bien detallada. Y bueno, ya acabé de ver el video. Nada más es una pequeña prueba para que pues se animen a descargar Watch Dogs, ¿no? Y que vean que no es necesario tener la super máquina. Eso sí, aquí en esta máquina pues corre con 16 GB de RAM, pero aceptable 6 GB de RAM o 8. Bye.